El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez, anunció el lunes en cadena nacional el establecimiento de relaciones diplomáticas entre su país y la República Popular China. Sánchez afirmó que de esta manera, El Salvador se suma a otros 177 países que han aprobado la resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU, que reconoce la existencia de una sola China, que el gobierno de la República Popular China es el único legítimo en representación de toda China y que Taiwán forma parte inalienable del territorio chino. Estamos convencidos que este es un paso en la dirección correcta, que corresponde a los principios del derecho internacional, de las relaciones internacionales y a las tendencias ineludibles de nuestra época. Además, el presidente salvadoreño manifestó que el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países impulsará decisivamente el diálogo político, la coordinación en asuntos internacionales y la cooperación en beneficio mutuo. La República Popular China es la segunda economía del mundo en permanente crecimiento y los desarrollos logrados en diversos campos le permiten posicionarse entre los países más exitosos. Esta nación desempeña un gran papel en la salvaguardia de la paz mundial y la promoción del desarrollo compartido a través del fomento en países como el nuestro de la cooperación sur-sur. El establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países impulsará decisivamente el diálogo político, la coordinación en asuntos internacionales y la cooperación en beneficio mutuo. En su discurso, Sánchez destacó que el establecimiento de lazos diplomáticos permitirá grandes beneficios para su país y brindará extraordinarias oportunidades a nivel personal. En ese sentido, se procederá a la instalación del diálogo bilateral para identificar las acciones concretas en las áreas de comercio, inversión, desarrollo de infraestructura y otras. El Salvador se suma a la reciente decisión de establecer las relaciones diplomáticas con la República Popular China, tomada por la República Dominicana en mayo pasado y por Panamá en junio de 2017 respectivamente. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua.